¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para usted y toda su familia. Quédese con nosotros, vamos a platicar todo sobre la diabesidad. ¿Sabía usted o conocía este término? Acompáñenos a ver este reportaje. Se sabe desde hace tiempo que el sobrepeso y la obesidad predisponen a la diabetes tipo 2 y que de hecho la obesidad es un estado de resistencia a la insulina. Las personas con obesidad central, en quienes la grasa se acumula alrededor de la cintura, presentan un riesgo mayor de hacerse resistentes a la insulina. No es una coincidencia que en casos de diabetes tipo 2 hayan aumentado de forma paralela al incremento mundial del sobrepeso y a la obesidad, hasta el punto en que la diabetes tipo 2 recibe el nombre de diabesidad. El término diabesidad se da cuando coinciden dos enfermedades, obesidad y diabetes. Es decir, cuando encontramos a una persona con problemas de obesidad y que además padece diabetes tipo 2. Ambas patologías están íntimamente relacionadas. Una persona con problemas de obesidad tiene muchas posibilidades de sufrir también diabetes tipo 2. La grasa acumulada tiene la capacidad de producir diferentes sustancias, entre ellas las adipoquinas. Cuanta más grasa acumulada, más se incrementa la secreción de adipoquinas, lo que dificulta la acción de la insulina. Es lo que se conoce como intolerancia a la glucosa, que conduce a la aparición de diabetes tipo 2. Por esta razón, la mejor forma de hacer frente a la diabetes es cambiar de estilo de vida, siguiendo una dieta adecuada y realizando actividad física para reducir el exceso de grasa corporal y sobre todo el exceso de grasa intraabdominal. Eliminándola se contribuye a reducir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, además de otras dolencias cardiovasculares, como el exceso de colesterol y la hipertensión. En caso de padecerla, reducir el exceso de grasa ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y otras alteraciones asociadas. Bueno, como le comenté, vamos hoy a hablar sobre el tema de la diabesidad, esa liga importante entre la diabetes y la obesidad. ¿Pero qué desencadena esta enfermedad? ¿De qué estamos alimentados hoy día? ¿Cuáles son las tendencias hoy en el planeta sobre este tema tan importante que es la diabesidad? Bueno, hoy tengo de invitado al doctor Martín Chávez Jiménez. Él es médico bariatra, experto nacional en obesidad. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, pues vamos a arrancar esta charla, doctor, muy interesante que hoy hemos planeado y que, bueno, se ha hablado mucho de la diabesidad. Vamos a dar esos términos porque la gente todavía a lo mejor no relaciona qué es la diabesidad. Sí, doctor. Mire, definitivamente una de las enfermedades que están haciendo mella en el ser humano es la diabetes. Se ha buscado por todos los medios que las personas cambien sus hábitos alimentarios, que disminuyan su ingesta de carbohidratos, de grasas, que tengan una rutina de ejercicio todos los días. Y hay personas que le preguntan a uno, oiga, también sábado y domingo tengo que hacer ejercicio. Y se les debe de contestar, pues claro que sí, porque también sábado y domingo come, entonces debe de hacer ejercicio. Desafortunadamente las tendencias a nivel mundial pues no son favorables para las personas que padecen ese padecimiento tan grave. Y digo grave porque normalmente cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, los primeros días se asustan, pero el susto les dura 15 a 22 días en lo que ven que la glicemia o sus niveles de glucosa vuelven a bajar con medicamento. En ese momento creen o piensan que por tener medicamento y por estar controladas con medicamento pueden empezar a comer desordenadamente otra vez. Le digo, infortunadamente las tendencias de mortalidad, ya no estamos hablando ahorita de tendencias de detección o tendencias de aparición de casos nuevos, vamos a hablar de tendencias de mortalidad. A nivel mundial las tendencias son muy altas, aquí en México de las últimas encuestas de Insanuc que se hizo en el 90 al 2014, aumentó cerca de un 18% el índice de mortalidad. Y no nada más se desencadenó en muerte por secuelas de la obesidad. Desafortunadamente, la liga que hay con la hipertensión, los niveles de colesterol alto, de triglicéridos altos, también los índices de muertes por eventos cardiovasculares fueron en aumento, sin tomar en cuenta
que también las muertes por cáncer secundarias al problema de la obesidad también aumentaron cerca de un 18-20%. Entonces tenemos que tomar en consideración que cuando hacemos el diagnóstico de obesidad, debemos de decirle al paciente que tiene una tendencia del 35 al 40% de padecer la diabetes y viceversa. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de hacer el diagnóstico y hacer un manejo integral del paciente. Bien, hoy día, bueno, como lo ha mencionado, la tendencia es a magnificar esta terrible obesidad. Estamos en un país un tanto obesogénico o mucho obesogénico, en el que las tendencias a la mortalidad se van incrementando. Vaya, las complicaciones que va dejando la diabetes secundaria a la obesidad. Sí. Mire, desafortunadamente los aquí en Aguascalientes, todavía el año pasado, se manejaban cifras del 60-65% de obesidad o de sobrepeso en la población. Hace 2 o 3 años que me hice el favor de invitarme, yo hablaba del 80%. O a lo mejor todavía un poquito atrás, yo hablaba de cifras entre el 75 y el 80%. Ahora sí, ya con las encuestas de Ensanut que se hicieron y los resultados que se obtuvieron el año pasado, ya hablan realmente de un 80% de la población con un grado de sobrepeso o de obesidad. Eso es muy alarmante. Y es alarmante porque ese paciente tarde que temprano va a dar secuelas, y una de las secuelas más importantes pues es la diabetes. Entonces, la liga entre obesidad y diabetes, como ya es muy repetitiva o va muy unida, entonces se acuñó el término diabesidad. Normalmente, si usted ve un paciente con diabetes, tiene sobrepeso. El 80% o un poquito más tiene sobrepeso. No estamos hablando de obesidad como tal. Sobrepeso o obesidad, un 80% o un poquitito más son pacientes con sobrepeso. Ahora, en el momento que usted detecta a ese paciente con un problema de hiperglicemia o de obesidad, el primer recado que le debe de dar es, señor, señora, intente bajar de peso. Ya no se le diga, haga dieta, baje de peso, de una forma tajante. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene un origen también psicológico muy arraigado en el paciente. Entonces, más que obligarlo a bajar de peso, invitarlo, darle una orientación. El médico, creo que el papel del médico a la fecha dejó de ser educador. Creo que ya debemos de dejar de ser educadores, de decirle, mire, cómase esto, haga esto. Debemos de ser informadores. Informadores en el sentido de decirle al paciente la realidad de su problema. Creo que ya es un momento que también nosotros como médicos seamos un poquito ya más informadores que educadores. Nosotros ya lo que tenemos que hacer es apoyarnos de trabajo social, apoyarnos de nutrición, apoyarnos de actividades físicas y nosotros atender ya básicamente al paciente como informadores del padecimiento tan grave que está cursando y las secuelas que puede llegar a tener a futuro. Claro, aquí también es muy importante hablar sobre las edades, doctor. Hablamos de que, bueno, hay cierto número de gente o personas que ya empiezan con diabetes a temprana edad, pero nos hemos olvidado de los niños, en el que también ahí empieza el problema, donde la educación, más que nada hablo de educación, porque en ese país, bueno, pues qué falta la educación para tener una prevención. Yo hago esa liga también, como decimos, ¿no? Educación, prevención de una enfermedad, educación, prevención de una prevención de cáncer, una prevención de hipertensión, de diabetes, de obesidad. En niños, desafortunadamente, si se fija, los programas de educación alimentaria o de la salud en niños, desafortunadamente se basan en esquemas cortos, programas cortos. Voy a una escuela y les digo, vamos a hacer un maratón. Pero el maratón va a ser un solo día y va a ser media hora. Y se olvidan, obvio, se anunció, se dijo que estamos atacando la obesidad en la etapa infantil. Y vamos a hacer un maratón de niños, pues está bien, o sea, son esfuerzos, pero yo creo que los esfuerzos deben dejar de ser aislados, deben de ser continuos. Desafortunadamente, ¿qué porcentaje de niños ahorita tienen la tendencia a la obesidad? Pues entre el 35 y el 40% y contando. Cada vez que nosotros nos metamos a hacer ese tipo de mediciones en las escuelas, en la etapa preescolar,
nos vamos a dar cuenta que la tendencia va a ser cada vez más alta. Desafortunadamente, le digo, los programas son de muy cortos, de muy poca duración, poco esfuerzo, solamente para cumplir a lo mejor con alguna presión social ocasional. Y entonces nos dedicamos a hacer ese tipo de programas cortos. Debe de ser algo continuo. Estamos en el último congreso que estuvimos en México, cuando obtuvimos la certificación nacional, estábamos hablando de luchar porque haya una materia de obesidad en las universidades, que haya un módulo de obesidad en las escuelas secundarias, preparatorias, kinder, preescolar. ¿Para qué? Para que los niños se familiaricen con el manejo que se le debe dar al sobrepeso. Desafortunadamente, como usted comentaba, pues tenemos muy pocos factores a nuestro favor, sentimos que tenemos muy pocos factores a nuestro favor, y desafortunadamente, uno de los satisfactores más grandes que tenemos y el único que tenemos a la mano, que no nos cuesta trabajo luchar contra él, que no nos cuesta trabajo llegar a él, es comer. Entonces, si yo no tengo satisfactores en mi vida, pues ¿cómo? Si me va mal en la escuela, ¿cómo? Si me va mal en mi trabajo, ¿cómo? Entonces, la educación, no desde la primaria, también estamos pugnando porque haya una especie de educación en el momento de que las personas quieran encontrar nupcias, que se enseñen a nutrir a su niño, que no es nada más traerlo y darle de comer, es educarlos de hecho desde que la mujer se embaraza, qué es lo que debe de comer, qué es lo que no debe de comer. Si ella siente la necesidad del apapacho, si ella siente la necesidad del amor de la pareja, si ella en ese momento que llegó el esposo se siente mal, tiene depresión, tiene ganas de ser apapachada, tiene miedo y tiene angustia porque va a ser madre, pues que se lo diga abiertamente a la pareja. Tengo esto, siento esto. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente en esos casos? Llega el marido y quiere unos tacos. Oye, ¿no me puedes salir a traerme un pan? Esa no es la forma de demostrar que tiene una necesidad o una carencia de un afecto. Desafortunadamente no hemos podido desligar esa situación y seguimos en el mismo rol de cubrir necesidades, emociones, carencias, comiendo. Claro. Así es la demostración. Son conductas unas malas conductas no saludables. En cuanto a eso se refiere, lo que ha mencionado es muy importante. Como que es una moda esto de dar el paseo en bicicleta una vez a la semana, el que una vez a la semana se camine o se haga ejercicio, que va a haber un maratón, como lo ha mencionado, ¿no? Como que siento que es una moda y que pase, que esto lo deberemos de tomar como algo ya, como un hábito, como algo ya formal, saludable, o sea, cambiar estos hábitos, los hábitos malos, y entrar en este rubro del ejercicio, más que nada, que siempre he mencionado que es la primera medicina que debemos de tomar todos los días. Pero si me lo permites, doctor, vamos a ir a la pausa y regresamos un momento más para seguir platicando sobre diabesidad. Claro que sí. Volvemos en un momento más. Siga con nosotros. ¿Sabías que 1,000,000,000 de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos? Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. Estamos de regreso y bueno, platicando sobre la diabesidad, esa liga de la diabetes con la obesidad. ¿Qué problemas nos va a traer a nivel de conducta, a nivel social, a nivel físico, a todos los niveles? ¿Cómo nos afecta esta terrible pandemia que estamos viviendo hoy día y que se ha incrementado cada vez más a través del tiempo? Y vaya, en poco tiempo. Doctor, el reto de hoy, el reto de la diabesidad. Los costos son impresionantes por el no prevenir.
¿cuánto le sale al país? ¿Cuánto le sale un enfermo con obesidad que ya tiene diabetes y que ya tiene otros problemas avanzados? A nivel de América del Norte, tenemos las estadísticas de Canadá, Estados Unidos y México. Cada año se gastan cerca de 310 mil millones de dólares en los gastos de la diabetes y sus secuelas. Aquí en México hay un estimado, no sé si será real, son las cifras que maneja en las instancias de gobierno, un promedio de entre 130 y 150 mil millones de pesos al año. Nosotros hacíamos un estimado de más de 200 mil millones de pesos al año de gastos de la diabetes y sus secuelas. Desafortunadamente sí se conocen este tipo de cifras. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la instancia gubernamental que va a poder sobrevivir de aquí a 5 o 10 años que tenga el presupuesto suficiente para tener ese tipo de gasto? O sea, ¿cuál va a ser el tope? ¿Para que existan programas reales en los hospitales, en las clínicas, en las escuelas, para detener esta pandemia? Usted lo dijo muy bien. Podemos ver un canal de televisión y ponen la palabra pandemia, no la explican, que es una epidemia globalizada, y tenemos miedo de que nos llegue un virus, tenemos miedo de que nos llegue una bacteria, que nos infecte, que haga que se extermine la humanidad. Y decimos una pandemia, pues sí, vamos a estar pendientes de que si nos aparece, atacarla en principio de manera eficiente. Pero aquí pasa algo muy especial, es que ya tenemos una. Ya tenemos una y no hemos lidiado con ella, no queremos lidiar con ella, no nos queremos dar cuenta de que existe. Hace 5 años, yo se lo había comentado en alguna ocasión, ¿qué era lo que vendía más? ¿La pobreza, la desnutrición o la obesidad? ¿Qué era lo más redituable comercialmente? ¿Qué era lo que más me daba presencia? ¿Qué era lo que más me daba imagen a mí? Pues la desnutrición y la pobreza. ¿Por qué? Porque se llega a tocar las cuerdas más íntimas del corazón de las personas y dicen, oye, pues la gente se está muriendo de hambre. No digo que no sea importante, o que a lo mejor sea más importante para muchas personas, y eso es muy respetable, pero hace 5 años eran 1 billón de personas en el mundo, 1 billón, 1,000 millones de personas con situaciones en situación de desnutrición o pobreza alimentaria, y ahí está un programa gubernamental que se está atacando y se tienen recursos, y hay una secretaría que se está encargando de ella, y se publicita, y se visitan las comunidades. Nada más que hace 5 años eran 1 billón de personas en pobreza alimentaria y éramos 1 billón, también 1,000 millones, con problemas de sobrepeso y obesidad hace 5 años. Desconozco actualmente si la pobreza alimentaria haya disminuido en algún momento o siga siendo los 1,000 millones, pero lo que sí sé es que ya no somos 1,000 millones de personas con sobrepeso y obesidad. Ya somos 2 billones. En 5 años duplicamos la cifra de pacientes con obesidad. Obvio, estos pacientes, el 35%, y estamos hablando de la prevalencia, doctor. No estamos hablando de pacientes diagnosticados. No hemos hablado aquí de pacientes diagnosticados. Aquí en México se presume que hay aproximadamente un 27% de la población de pacientes no diagnosticados. Ya, y estamos hablando que si tenemos un 35% de personas con diabetes, imagínese si nos dedicamos realmente a hacer una detección, pues vamos a hacer casi el 50%. Afortunadamente aquí en México y en Estados Unidos somos los países que más diagnosticamos en el mundo. Y no somos los primeros lugares en diabetes. Sí, somos el de los primeros, Estados Unidos y México, en el término diabesidad, la correlación que hay en la diabetes y la obesidad. Pero hay países en otros estratos del mundo que tienen índices mucho más altos de obesidad que nosotros. Y también miles, a lo mejor millones de casos que aún no han sido diagnosticados. Entonces, la pandemia la tenemos encima. El problema de la obesidad lo tenemos enfrente. Cualquier médico que tenga o interrelacione con un paciente con obesidad
y no se aboque a él solamente a darle tratamiento, pues realmente su cuadro o su enfermedad va a tener muy poca mejoría, muy, muy poca mejoría. En realidad, si un paciente, usted lo diagnostica y le baja, por decir algo, dependiendo del peso que tenga, 10 kilos, ese paciente probablemente quite un tercio del medicamento que está tomando. Y ese es un gasto enorme para las instituciones de salud. Y llegan programas y se instituyen otro tipo de programas y llegan esfuerzos, pero volvemos a lo mismo, son esfuerzos cortos, esfuerzos pequeños, esfuerzos esporádicos. No hay nada, no hay nada con que sea permanente, que realmente vaya al problema de lo que es la diabetes. Claro, es el reto, ¿no? Es el reto de presentarnos contra esta terrible pandemia y demostrar, ¿no? Y dar resultados, más que nada, ¿no? Esa tendencia en que nada más un ratito, por tiempos, y que nos vamos a dedicar a esto, vamos a dedicarle a la obesidad y a la diabetes, pero no es prolongado. Esto tiene que ser, debe de ser un programa que tenga una tendencia a dar resultados positivos y a corto plazo, no a mediano ni a largo plazo, a corto plazo, porque como lo dijo usted, nos está rebasando la pandemia. Nos está rebasando esta pandemia tan impresionante que bueno, ahorita, como usted lo acaba de mencionar, en unos datos que ha mencionado, vuelvo a repetir, en México y Estados Unidos estamos todavía con esa baja, como en otros países que tienen millones y millones y millones. Y lo voy a decir, por ejemplo, en China. China, lo vemos allí en estas diapositivas que usted trae, cómo tiene la tendencia a tener más sobrepeso. Y decimos, bueno, en China no hay diabéticos, no hay obesidad. Sí hay, pero ¿qué se está haciendo allá y qué hacemos nosotros? ¿Cómo ha habido el avance en nosotros en México hacia la detección? ¿En dónde nos quedamos? Aquí en México, le digo, afortunadamente sí se hace detección. Menciona, por ejemplo, los países de Asia. Por ejemplo, en China es impresionante el número de diabéticos que tiene. Y si usted le platica a cualquier paciente, a cualquier persona, más que en China hay una tendencia mucho más alta a padecer diabetes, pues se van para atrás. Y es normal, ¿por qué? Porque la modernidad les llegó, doctor, les llegó el mundo del carbohidrato. Ellos ahora, con la bonanza económica que tienen, pues les llegó el carbohidrato y van a empezar a pagar las consecuencias de la mala alimentación. Lo que siempre hemos tratado de evitar aquí o hemos tratado de anunciar, cuide su alimentación, menos cargas de carbohidratos, menos cargas de grasa, pero ellos no saben, están descubriendo ese tipo de alimentación, entonces van a pagar las secuelas. Por mucho dinero que tengan, también es mucho más la población que tienen. Entonces las secuelas de la diabetes y de la obesidad que ellos vayan a padecer, pues los va a hacer pagar tarde que temprano. Entonces, vuelvo a lo mismo, la pandemia está diagnosticada, está en números. Aquí el problema es que falta el esfuerzo. Alguien que se diga, esta boca es mía, yo me voy a hacer cargo de ese problema. Pero desafortunadamente los programas de salud, cuando se llegan a tratar de implementar en alguna institución, se llegan a platicar en alguna institución, queda en eso, queda en un esfuerzo. No sé, quiero suponer o quiero pensar que a lo mejor la persona que me lo va a aceptar tiene un problema de sobrepeso y a lo mejor dice, pues ¿cómo se lo acepto si el primero voy a ser yo? Entonces, ahí hay bloqueos de ese tipo. Todavía la educación en México, en cuanto a programas, en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas enseñanzas, todavía como que tenemos temor a avanzar, tenemos miedo a hacer algo nuevo. Estamos bien conformados en nuestra área de confort, donde así están funcionando las cosas. Me llega un presupuesto, lo aplico, pero realmente lo aplicas, pero ya no ajustas. Te tienes que estar quitando partidas de otro tipo de situaciones para estar pagando las secuelas de la diabetes y de todos los efectos secundarios que tiene. Pues no es nada más traer el azúcar alta, hay dislipidemia, hay trastornos cardíacos, hay insuficiencias renales, hay trastornos vasculares. Entonces no es nada más el gasto en la diabetes, es pagar todas las secuelas. ¿Y cómo se puede evitar eso? Atacando otra vez de raíz lo que venimos peleando nosotros desde hace mucho tiempo, ataque a la obesidad. No se trata de angustiar a los pacientes de que no coma, está mal.
Mire, yo soy muy contrario a que, por ejemplo, una persona diga alimentación saludable y ponga una charola de verdura. Hay una especie de rechazo psicológico de cuando la gente ve una charola de verdura, doctor. No la ponga. Ponga una persona en buen estado, ponga una persona haciendo ejercicio, pero no pongan de que, porque la gente relaciona, uy, me voy a poner a dieta, me van a dar lechuga. Eso está mal abordado el problema. Se les nota una ignorancia total de lo que es la obesidad. La obesidad no es estar gordito, la obesidad no es nada más tener sobrepeso, que no me quede la ropa. Es un problemón psicosocial, demográfico, antropológico, social, metabólico, crónico, degenerativo. Ese es un síndrome, ya no se puede definir la obesidad, ya no puede llegar y decir usted tiene obesidad. ¿Sabe qué? Usted tiene una secuela de obesidad. ¿Cuál es la secuela de la obesidad? Tiene sobrepeso. Claro. ¿Sí? Es importante esto que ha mencionado y bueno, da lugar a que nuestro teleauditorio esté al pendiente de esta situación tan impresionante que bueno, la diabetes y la obesidad es una liga importante en el descubrir qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, porque se hablan de muchos experimentos y de muchas fórmulas. Me voy a poner a hablar aquí de aspectos bioquímicos, pero ¿quién se está preocupando por la comida? De eso vamos a platicar ahorita que regresemos después del corte, si me lo permite, claro. Vamos a ir a la pausa. Y regresamos en un momento más, estamos hablando todo sobre la diabetes con el doctor Martín Chávez. Volvemos. ¿Sabías que? En el mundo hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos, y en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir a edades más tempranas diabetes o enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian con el aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Estamos de regreso y bueno, estamos platicando todo sobre la diabetes con el doctor Martín Chávez. Doctor, si alguien del auditorio quisiera consultarlo sobre este problema, más que nada del sobrepeso y la obesidad, conjuntamente con diabetes, doctor, ¿en dónde lo pueden localizar? ¿Qué teléfono, su consultorio? Sí, mi consultorio está en la calle Ecuador número 200 y el teléfono de ahí es 915-4000, extensión 330. ¿Lo puede repetir nuevamente? Sí, Avenida Ecuador número 200, el teléfono 915-4000, extensión 330. Bien, doctor Martín Chávez es experto nacional en obesidad y en este gran problema que hemos mencionado como pandemia, la diabetes. Antes de irnos al corte, doctor, me llama la atención cuando platicamos que nos preocupamos por ciertas sustancias que tenemos en el organismo, pero nadie se preocupa por qué estamos comiendo, qué contienen los alimentos. Hace un momento platicaba que los carbohidratos sí son azúcares, pero ¿cuáles azúcares me dicen por ahí o ven en estos momentos en nuestra pantalla? Oye, pues está hablando de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué son los azúcares? ¿Qué es la dislipidemia? Todo esto para dejar el mensaje bien completo al auditorio y que se enteren más de qué estamos hablando en términos médicos, pero ahora sí que a nivel de las personas que nos entiendan qué son los carbohidratos, qué nos está haciendo daño. Porque hablamos, vuelvo a repetir, de sustancias que tenemos en el organismo, pero nadie se preocupa por la comida. Tal parece que estamos viviendo ahorita un grave problema en la alimentación y más que nada en la sobrealimentación, y que bueno, usted es el experto en esto.
Como bien lo dice, es que ningún alimento es malo, doctor. El problema es abusar de. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos en decirle al paciente qué tipo de alimentos deben de evitar. Sobre todo los que son los postres. Todo lo que es azúcar refinada. El exceso de harinas. El exceso de pastas. Yo siempre he dicho que uno de los alimentos que más lo suben a uno de peso es la combinación de harina, azúcar y grasa. Harina, azúcar y grasa. ¿Y dónde están esos tres alimentos? En el pan. Otro de los alimentos que más nos hace subir de peso y que también es un carbohidrato son las papas fritas, las frituras, los embutidos, el exceso de pan blanco. Aquí hay algo bien importante. Hay personas que comentan en el consultorio, es que no tengo por qué subir de peso ni traer problemas de sobrepeso porque yo como pan integral. Pues el pan integral no deja de ser el pan blanco con algo de cascarilla de trigo nada más. Pero los gramos de azúcar que trae, los gramos de carbohidrato y los gramos de grasa son los mismos. Tener mucho cuidado con los productos light. Los productos light a veces nada más traen el 10% menos de calorías de uno normal. Y entonces digo, si un producto trae 10% menos de calorías que uno normal, pero como es light me como dos, pues ya me comí del normal 1.8. O sea, me tomé uno y casi el otro normal si me tomo dos light. Tomar mucho en consideración ese tipo de información porque vienen las etiquetas bien, bien específico. Y desafortunadamente la guerra contra el carbohidrato, pues es que el ser humano en sí, en su naturaleza, trae el ser adicto al carbohidrato. Somos personas adictos al carbohidrato. Es estirar la mano y ahí está, es el pan, las galletas, las tortillas. Decía el otro día un niño de secundaria, ni siquiera fue una persona estudiada. ¿Qué te dan cuando pides algo para acompañar a tu comida o para coger tu comida en Estados Unidos? Así lo manejó. Una cuchara. Y si en Canadá te dicen dame algo para comer, te dan un tenedor. Y si aquí en México te dicen ¿y con qué voy a comer? Te arriman un kilo de tortillas. Entonces es cultural. La tendencia a la ingesta alimentaria al carbohidrato, como ya los mencionamos, son todos los azúcares, todo lo que son harinas, pastas, todo lo que son postres. Luego hay pacientes que le preguntan, entonces no voy a comer eso nunca. El problema no es que se lo coma, el problema es la cantidad con lo que se lo come. La dislipidemia, problemas de lípidos o de colesterol en sangre, mucha gente llega al consultorio y le dice a uno, es que ando mareado, a lo mejor traigo el colesterol alto. Bueno, pues para su información, el colesterol no da síntomas. Sí da secuelas a largo plazo, sí causa problemas en las arterias por acumulación, pero no da sintomatología. Pero qué bueno que acuden, porque en el momento que uno les pide el colesterol y los triglicéridos, eso es bien importante, doctor, bien importante. Puede traer sus niveles de glucosa normal, pero si usted ya detectó que la presión del paciente no es la adecuada, que ya tiene sobrepeso, y que ya trae colesterol y triglicéridos altos, ese es un paciente de un foquito naranja que le está diciendo sus niveles de glucosa en cualquier momento van a variar. Aunque los niveles de glucosa estén normales, el simple hecho de tener la tríada, sobrepeso, alguna alteración de la presión y tener dislipidemia, aguas, cuidado, porque ese paciente tarde que temprano va a empezar con problemas de glicemia. Entonces, chequeos médicos constantes, tampoco cada mes, chequeos médicos constantes y no tanto el chequeo, no se trata de llegar al consultorio y a ver, ahora dígame qué tengo, porque yo le puedo decir como médico, ¿y qué hiciste con lo que me comentaste la vez pasada? ¿Cambiaste en algo? El 90-95% de los pacientes le va a decir que no. Y aquí hay una situación bien importante, dándoles risa. Yo le dije que el problema de la obesidad era un problema psicológico muy fuerte y la gente lo evade. En el momento que usted le hace la indicación de que tiene sobrepeso, obesidad y que tiene tendencia a desarrollar alguna enfermedad, les causa gracia. Chéquenlo de ahora en adelante, cuando estén en familia, cuando estén entre amigos, usted mismo en su consultorio.
hágale el comentario al paciente de obesidad, aunque ya esté gordito, y les causa gracia. Y yo siempre he dicho que la única enfermedad grave, crónica, metabólica, degenerativa, que le va a causar la mayoría de las enfermedades que existen en el planeta, incluyendo cáncer. Ahorita no se diga el cáncer de próstata. No sé si usted lo sepa en las estadísticas, pero el cáncer de próstata se está elevando exponencialmente. También. Está mediado mucho por la obesidad. La causa número uno de muerte en las mujeres, fíjese, la causa de muerte número uno en las mujeres en México, el cáncer de mama. Coméntele a una persona que el cáncer de mama tiene relación con la obesidad y le va a dar risa. Entonces, la poca seriedad con la... Para que vea que los programas de obesidad, los programas tendientes a mejorar la alimentación, nunca se han hecho en serio. Porque entonces la gente no tendría esa actitud de risa. ¿Por qué? Porque siempre que se le trata de manejar al paciente con obesidad, nunca se le ha dado un seguimiento. Nada más se le comentó. Por eso les causa gracia. Y es muy fácil brincar ese escollo y decir, sí, doctor, mañana me pongo a dieta. Mañana me voy a hacer ejercicio. Error, nadie le está pidiendo que haga ejercicio. Si en algún momento de su vida toman una rutina de ejercicio todos los días, qué bueno. Pero nadie le está diciendo, señora, haga ejercicio. Yo le dije, cambie sus hábitos alimentarios. Yo no le dije, váyase mañana al gimnasio, jamás lo dije. Pero, ¿de qué forma me quito al doctor de encima? Sí, doctor, mañana ya iba a ir a caminar. Es que ya me inscribí para hacer aeróbics o mañana me voy al gimnasio. Nadie le está diciendo eso. Entonces, evadir la situación de la obesidad siempre ha sido muy fácil. ¿Secuelas de la diabetes, doctor? Pues, desafortunadamente ahorita todo nuestro auditorio no me va a quitar las palabras de la boca. ¿Qué porcentaje de insuficiencia renal hay en Aguascalientes? ¿Y qué porcentaje de pacientes hay dializándose todos los días? Mucha gente dice, si tengo diabetes y me da insuficiencia renal, pues me muero, de algo me debe de morir. El problema es que si le da insuficiencia renal no se va a morir en ese momento. ¿Sabe qué? Ya le di insuficiencia, muérase ahorita. No va a pasar eso. Va a generar un costo muy elevado, porque el manejo de un insuficiente renal es carísimo. Los que no tengan seguridad social lo deben de saber. Y en el momento que son diagnosticados, no se mueren. No sé cuántos años luchen con la enfermedad y no es nada cómodo, doctor, estarse haciendo transfusiones sanguíneas diarias o haciéndose lavados diarios. Insuficiencia renal, retinopatía diabética, ceguera, hay muchísimo paciente débil visual por eso. Le echan la culpa a la insulina. La insulina nunca ha causado ceguera, eso es mentira. ¿Por qué? Porque la insulina desde que yo nací la tengo, desde antes. Y la tengo en mi cuerpo toda mi vida. Que ahora no la produzca y me la deba de poner, bueno, pues es un tratamiento. Pero no quiere decir que la insulina cause ceguera, eso es mentira. Trastornos vasculares periféricos. ¿Cuánto paciente no hay, desafortunadamente, con ese tipo de padecimientos? ¿Y cuántos amputados vemos cada rato? Claro, de origen no traumático. De origen no traumático, de secuela de la diabetes. Por neuropatías, por vasculopatías, por isquemias distales. Eso es por nombrar algunas. Secuelas de la obesidad hay miles. Ahora, hay una cosa bien importante. Una persona que tiene la sintomatología de la diabetes acude con el médico. ¿Sabe qué, doctor? Ando orine y orine. Me levanto en la noche 10 veces. Ando mareado. Estoy bajando de peso. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. Como mucho y no engordo. Tengo esa enfermedad. En el momento que acuden con el médico, se les da el tratamiento y se les da el seguimiento. Pero es que la enfermedad no desaparece, doctor. Entonces, los efectos de la enfermedad aparecen de vez en cuando. Llegan, oye, yo creo que ando descompensado, veo borroso. No, no veo borroso. Es que usted tiene una enfermedad. No se le ha desaparecido, se la controlé. Y si empieza a ver borroso, la voy a mandar a oftalmología para que le cheque la retina, porque probablemente ya se descuidó y ya se lastimó la retina. Independientemente, doctor, usted lo sabe, cuántos pacientes controlados hay y cursan con insuficiencia renal. ¿Y cuántos andan deambulando y que no lo saben? Que es bien importante esos datos también, ver gente con sobrepeso, obesidad, que andan caminando en las calles y pues ni siquiera saben que tienen ese terrible daño y que, bueno, pues no hacen por checarse. Vamos a ir a la pausa
y vamos a regresar en un momento más, ya en este último bloque, vamos a platicar todo qué vamos a hacer para resolver este problema, esta gran problemática de esta pandemia de la diabetes. Volvemos. ¿Sabías que? El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de altos ingresos y medianos. Estamos de regreso, pues, y estamos platicando ya sobre la diabetes. En esta última parte vamos a tocar puntos importantes, conclusiones, qué tratamientos, qué debe de hacer usted. Hay que acercarse al médico, a su institución preferida o a la que tiene acceso, como derechohabiencia, para checarse, pues, su sangre, hacerse un chequeo completo, como lo ha mencionado el doctor Martín Chávez Jiménez, médico bariátrica. Y que bueno, también agregar que pues hay de repente que el Día Mundial de la Diabetes, el Día Mundial del SIDA, que el Día Mundial del Cáncer de la Matriz, de la Mama. Yo creo que aquí, en este tema tan importante y en el que el índice de mortalidad va más a la alza, todos los días deberían ser días especiales de la diabetes, doctor. Sí, desafortunadamente, con una pandemia de 2.000 millones de personas en el planeta, ¿qué se puede hacer en un día? Puedes mencionarlo para que la gente lo tenga presente, nada más. Es una mención de un día. Tenemos que insistir, seguir tocando puertas, de que la educación en la salud es lo importante para este tipo de padecimientos. Si no logramos convencer a las personas de las secuelas y los efectos tan adversos que tienen este tipo de padecimientos, pues no vamos a lograr nada. La educación en la salud está recalcando a las personas que el alimento no es malo. El alimento debe de llegar al organismo en cantidades suficientes. ¿Para qué? Para restituir lo que yo pierdo todos los días. Que la comida no es mi escape de salida, que la comida no es mi venganza, que mi comida no es cubrir carencias. Que el ejercicio debe de ser una actividad rutinaria de todos los días. Que la educación en la salud debe de estar presente desde los hogares. Que los papás, como es en la actualidad, donde trabajan los dos, no recompensen a sus hijos con comida porque no los vieron todo el día. Llega el papá o la mamá en la noche y el niño llega tratándolos de abrazar porque los extrañó y el papá: te llevo a la tienda, ¿qué quieres de comer? Mira, vamos, te compro pizza, vamos a comer. No tratar de sustituir el amor de padres, el amor de la compañía con comida. Claro. Que las personas que están embarazadas se den cuenta que la comida es un complemento de su existencia. Que seamos más informadores en el sistema de salud, que realmente le demos seguimiento a los programas. Que demos resultados reales. No, los resultados de la obesidad no se van a ver de un día para otro. Pero tenemos que empezar a dar resultados reales. Tenemos que acercarnos al paciente. Tenemos que explicarle por qué debe de bajar de peso. No acercarnos con el mazo diciéndole: si no baja va a pasar esto. Educarlo, darle las herramientas necesarias y que conozca las secuelas de las enfermedades que se va a enfrentar si no se modifican sus hábitos alimentarios. Que acudan con médicos certificados, que acudan con nutriólogos, que acudan con gente que realmente los ayude a largo plazo. Los tratamientos de corto plazo y muy espectaculares, lo único que hacen es descompensar el metabolismo. ¿Por qué? Porque la gente
desarrolla una especie de revanchismo psicológico con la comida. Entonces, si usted le da dietas de hambre, el paciente en el momento que deja la dieta va a subir de peso al doble, o sea, al doble de lo que traía de sobrepeso. Que la gente entienda que debe de acudir a su centro de salud, al Instituto de Seguro Social, al ISSSTE, y que se den cuenta que hay personas preparadas que los van a ayudar. Que no estén pensando una dieta en un plato de lechuga. Las dietas no son así, las dietas deben de ser suficientes. Deben de mantener los gramos de proteína y los gramos de calcio necesarios, y debe de tener un equilibrio para que yo no me descompense. No es nada más un plato de lechuga. Que entiendan que la verdura es un complemento en su vida, no, nadie los va a alimentar de esa manera. Que eviten en lo posible tratamientos charlatanoides de rápida acción. Que se acerquen con su médico y que no se ofendan. Aquí es algo bien importante, doctor. Si usted como médico le dice a un paciente baje de peso, dígaselo de una manera que no lo ofenda. Claro. Porque no sé qué se sentirá más feo, que le recuerden uno el 10 de mayo o que le digan estás gordo, baja de peso. Yo no sé a nivel psicológico qué pegue más. Tener educación para la salud, y le vuelvo a repetir, seguir insistiendo en que haya conocimiento desde etapas muy tempranas de la obesidad, desde niño, desde recién nacido, desde antes del nacimiento, desde la buena alimentación de la mamá. Y que dejen de estar pensando en tabús de que mi papá es gordo, yo soy gordo. La herencia no es como se maneja. Sí hay experimentos genéticos que hablan de eso, pero no están totalmente comprobados. La herencia es familiar, la herencia es de los malos hábitos que tengo de mi familia, no porque sea hereditario. Heredé los malos hábitos alimentarios de mi familia, pero no es algo hereditario. Que les demos seguimiento a ese tipo de programas y que seamos conscientes y estemos preparados. Le decía yo hace ratito que conozcamos la obesidad, que la sepamos manejar, que la sepamos desarrollar el tema ante el paciente. Y le vuelvo a repetir, si a mí me dicen, mira, aquella paciente, ¿qué grado de obesidad tiene? Es una secuela de la obesidad. Yo le estoy viendo un sobrepeso, pero no le estoy viendo la obesidad, doctor, porque la obesidad viene de acá. Y entonces usted puede ponerse una ligadura gástrica, un bypass, una derivación, un balón gástrico, una ligadura en la lengua, como lo hacen en otros estados. Y en el momento que se lo retira, va a comer igual. Entonces, creo que ese tipo de padecimientos los debe de hacer uno en el consultorio, pero desde acá, desde la cabecita. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Una reeducación alimentaria y comer las porciones que deben de ser. Que sean suficientes, que tengan los nutrientes necesarios y que no me causen descompensaciones o revanchismos psicológicos porque después voy a empezar a comer más de lo que comía antes. Claro. Aquí es muy importante, bueno, cuando ha mencionado todos los alimentos que debemos de comer, como usted bien lo dice, no, los alimentos no son malos, son los excesos. Pero hay leyendas, hoy vemos que todos los alimentos que consumimos traen una leyenda. También educar sobre ese aspecto que contiene, pero aunado al médico, a esa buena información médica que necesita este tipo de pacientes o todo el mundo. Y que nos digan qué es el potasio, qué es el sodio, cuánta grasa tiene, cuánto azúcar tiene. Y que me digan cuánto es lo que debo yo de tomar. Yo creo que en ese aspecto vamos a avanzar mucho. Educar, más que nada, no cuesta nada. Educar e informar, yo creo que es una parte de la educación muy importante, sustentable, y que, bueno, podemos modificar estilos de vida más saludables, menos dañinos, porque ahora, bueno, así como estamos contaminados, como lo ha dicho de usted, millones en el mundo de obesidad, hoy estamos tan contaminados también, somos ahora, digo yo, especie humana tóxica, porque ahora todo está invadido por químicos, por plaguicidas, pesticidas, qué sé yo. Muchos alimentos que ya están contaminados y que, bueno, pues hay que tratar de comer lo más natural posible. Precisamente hay algunos lugares donde las papayas, fíjese usted, las papayas, para hacerlas madurar más rápido usan mercurio de potasio.
mercurio. Es un derivado químico que cuánto afectará a nuestra salud. Y así se dicen que algunos estados tienen esto para hacer que la papaya se ponga más rápido buena, o sea, más madura para poderla consumir. ¿Pero qué tiene? Y nosotros estamos pensando que es una papaya caída del árbol y que es fresca. Pero cuando nos damos cuenta de esa situación, decimos, bueno, pues, ¿qué está pasando y a dónde vamos a ir? Aparte de la obesidad y la diabetes, ¿qué estamos comiendo hoy? Para finalizar, doctor, ¿qué les diría a nuestro auditorio? Yo les digo que tomen más en serio su problema de obesidad. Aquellos pacientes que cursan desafortunadamente con la diabetes deben de ser más conscientes del problema que tienen, deben de abordarlo con seriedad. Desafortunadamente nos ha tocado ver pacientes que inician con ese padecimiento. No todo el tiempo la diabetes dura 30 años. Hay en algunos pacientes que duran un año. Entonces, que tomen en cuenta su enfermedad y que le den la importancia que tiene. Que hagan caso a las indicaciones médico-dietéticas, a las indicaciones de ejercicio, a los cambios de hábito, a dejar el tabaquismo si es que lo tienen, a dejar el alcoholismo si es que lo tienen, a dejar alguna otra toxicomanía si es que la tiene. Y algo muy importante que debe de cultivar el ser humano, tener amor por sí mismo. Somos la única especie en el planeta que es autodestructiva. Nos encanta hacernos daño. Estamos siempre tentando nuestra suerte de que nuestro organismo, como tiene mecanismos de retroalimentación positivos y negativos, nos va a ayudar. Pero llega un momento donde el organismo ya no responde. Y es muy triste ver gente muy joven y cada vez más joven que abandona este plano, nada más por sentirse que a ellos no les va a pasar. A todos nos puede pasar. Claro. Quiero agradecer al doctor Martín Chávez Jiménez, médico bariatra. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor. Y bueno, en otra ocasión volveremos a encontrarnos para ver cómo ha avanzado esto, qué ha pasado con la diabesidad. Claro, sí. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Aguascalientes TV, Línea Médica. Cuídese mucho, cuídese de la diabesidad.